Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo como siempre, muy feliz y agradecida de que me acompañen en este pequeño gran jardín. Para las nuevas personas que me acompañan, les doy la bienvenida y a la vez los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro de este pequeño gran jardín. También te invito a estas otras redes sociales como Instagram y TikTok, ya que por aquí suelo subir pequeños videos. Y bueno, en el video del día de hoy, tal como lo dice el título, te traigo 8 plantas con floración todo el año y de fácil cuidado. Así que sin más que decir, comencemos. La primera planta que vamos a colocar en esta lista es la lantana, y esta es una planta originaria de Centroamérica y Suramérica. Esta planta es ideal para plantar directamente al suelo o para plantarse en macetas y cestas colgantes. La lantana es una planta de muy fácil cuidado y que florece todo el año. Aunque es una planta que prácticamente se cuida sola, sí vamos a tener algunos cuidados. Por ejemplo, con el riego vamos a regar moderadamente, ya que si excedemos el riego en esta planta, vamos a terminar pudriendo las raíces. Para ayudarle a tener mayor floración, vamos a estar fertilizando cada 15 días con un fertilizante en líquido. Uno de los principales cuidados que se debe de tener con la lantana es la ubicación, ya que ella sí necesita estar expuesta a pleno sol para lograr florecer de esta manera. Así que vamos a colocarla donde reciba mínimo unas 6 horas de sol directo. La siguiente planta es la verbena. Esta es una planta muy popular por su fácil cuidado y su belleza de sus flores, que podemos encontrarla en múltiples y llamativos colores. Puede florecer todo el año, pero en el verano es su mejor época de mayor esplendor. Esta es una planta que necesita mucha luz solar, pero también vive bien en sombra parcial, aunque en el caso de colocarla en semisombra es más propensa al hongo oidio. Con respecto al riego, necesita un constante riego durante la primavera y verano. Es bueno regar la planta por la mañana, tratando de no mojar sus hojas y flores. Para garantizar una buena floración, debemos de estar fertilizando cada 2 semanas con un fertilizante en líquido durante la época de primavera y verano. Esta planta puede colocarse directamente al suelo y lucirá como una planta rastrera. También se puede colocar en maceta y lucirá como una planta colgante. La planta número 3 es la begonia de wax, que también se le conoce como begonia semperflorens. Esta begonia es muy habitual encontrarla en los jardines por el fácil cuidado y sus hermosas flores, además que es una planta muy agradecida con muchas florecillas pequeñitas que se dan todo el año si tienen un clima cálido. Sus pequeñas flores se pueden encontrar en varios colores como blanco, rosa o rojo. A esta begonia se le llama semperflorens porque siempre está floreciendo y son una planta ideal también para colocarse en macetas colgantes y de fácil cuidado, perfecta tanto para principiantes y expertos de las plantas. Las begonias de cera o semperflorens son plantas muy versátiles que prosperan tanto al sol directo como en semisombra y en sombra completa. Con respecto al sustrato, le gusta un sustrato rico en nutrientes y bien drenado, ya que este le ayudará a reducir el riesgo de encharcamientos y por ende a que se pudran sus raíces. En cuanto al riego, debemos mantener ligeramente húmedo el sustrato y debemos de regar ya cuando el sustrato se ha secado mínimo los 2 primeros centímetros. Y la frecuencia del riego va a depender de varios factores ambientales como la temperatura, la humedad, y el tamaño de la maceta. En cuanto al fertilizante, es conveniente fertilizar cada 2 semanas con un fertilizante en líquido. La siguiente planta es el geranio.
ya que esta es de las plantas más comunes y hermosas en nuestros jardines, y todo esto es porque los geranios son una de las plantas con flores todo el año y de muy fácil cuidado, y que a la vez existen de muchos colores. Esta planta es adecuada para las personas que empiezan en la jardinería por su fácil cuidado, y uno de los cuidados es la ubicación, ya que esta planta necesita mucha luz solar y lo ideal es que reciba unas 6 horas de luz solar. Con respecto al riego, no se debe de abusar del uso del agua, ya que si permanece encharcada, terminará pudriendo sus raíces. En cuanto al fertilizante, se puede colocar un fertilizante de lenta liberación cada 6 meses o en líquido cada 2 semanas. Es aconsejable retirar las flores marchitas y las hojas secas. Con respecto al sustrato, necesita un sustrato suelto y bien drenante. Se puede utilizar tierra de hojas, que también es llamada turba o tierra de mantillo. Para el drenaje, se puede utilizar perlita o cascarilla de arroz. La planta número 5 es la planta mandevilla. Esta es una planta trepadora de gran belleza y con una gran cantidad de flores, especialmente durante la primavera y verano. Esta planta es de muy fácil cuidado y de rápido crecimiento. Al plantar esta hermosa planta en jardineras o macetas, hay que colocarle un soporte para que le permita crecer de manera ordenada. La mejor ubicación para la planta mandevilla es un lugar donde tenga semisombra, pero recibe muy bien las horas de sol de la mañana, evitando las horas del mediodía. Durante la época de verano necesita una gran cantidad de agua, ya que por su floración necesita mantener cierta humedad en el sustrato, pero no encharcamiento. Uno de los cuidados que más necesita es el fertilizante, ya que dándole el correcto fertilizante le permitirá florecer desde primavera hasta otoño. La planta número 6 es la Angelonia. Esta es una planta que da la apariencia de una planta delicada, pero es todo lo contrario, ya que es una planta de muy fácil cuidado. Si bien es cierto que donde yo vivo es una planta anual, en zonas con climas templados se consideran plantas perennes, ya que duran por mucho tiempo si se le da los cuidados que ella necesita. Con respecto a la flor de la angelonia, estas crecen en forma de espiga vertical en las puntas de los tallos principales. Esta flor también desprende un agradable aroma a frutas, con cierta semejanza al aroma de la manzana. Esta planta es originaria de México y son perfectas para colocarse en jardineras o macetas. Con respecto al sustrato, necesita un sustrato que sea suelto y esponjoso. Se puede utilizar la tierra de hojas y palitos descompuestos. Esta tierra es comúnmente llamada mantillo o turba. Para que tenga un excelente drenaje, se le puede colocar perlita o cascarilla de arroz. Su ubicación es recomendable colocarla en el sol directo para que pueda florecer correctamente, pero también le va muy bien en semisombra. El riego que necesita es 2 veces por semana si es que la planta lo necesita, ya que esta planta no requiere de mucho riego. De lo contrario, si encharcamos el sustrato, la planta terminará muriendo por exceso de riego. Con respecto al fertilizante, al ser una planta con gran cantidad de flores, por ello esta planta necesita de gran cantidad de fertilizantes, ya sea de lenta liberación o un fertilizante en líquido cada 2 semanas. La siguiente planta es la penta. Esta es una planta ideal para la jardinería por su bajo mantenimiento y espectacular floración. Es originaria de África y también es conocida como estrella de jardín o estrella egipcia. La ubicación natural de esta planta son zonas cálidas o templadas, así que se puede ubicar a pleno sol, ya que este le dará las condiciones para su floración abundante. También se puede colocar en semisombra, pero su floración será menos y de color menos intenso. Con respecto al sustrato, debe de poseer un buen drenaje, debe de ser rico en nutrientes y bastante suelto.
Con respecto al riego, requiere un riego abundante sin encharcamientos. Una forma de ayudar a la planta a que dé más floración es cortar y eliminar las flores marchitas o que estén por secarse. Y por supuesto, también hay que fertilizar cada 2 semanas con un fertilizante en líquido o 2 veces al año si el fertilizante es de lenta liberación. Las plantas pueden verse afectadas por pulgones, mosca blanca o araña roja. La siguiente planta es la alegría de la casa. Esta es una planta muy frondosa con mucho follaje y sencilla de cuidar, aunque esto no significa que no necesite ciertas atenciones para poder disfrutar de sus hermosas flores. La alegría de la casa, también llamada alegría del hogar, pero que su nombre científico es impaciente. Esta es una planta resistente de crecimiento rápido y una gran capacidad de floración que se encuentra en diversos colores desde blanco, rosa, rojo o anaranjado. Es habitual verle decorando jardines, creando auténticos tapices florecidos, pero también la cultivan en macetas. La alegría del hogar en algunos lugares son perennes, es decir, que ellas van a resistir más de un año si se tiene los cuidados que ella necesita. Con respecto a los cuidados, requiere un sustrato siempre algo húmedo y poroso. Si queremos tener unas alegrías del hogar que nos estén deleitando con sus flores durante todo el tiempo que sea posible, es aconsejable fertilizar mínimo 1 vez al mes con fertilizantes en líquido. Con respecto a la ubicación, la mejor ubicación es en semisombra, pero también le va muy bien en sombra completa. Recuerda que si te gusta esta clase de video, regálame un me gusta, comenta qué te ha parecido el video o déjame un corazoncito verde para saber que me acompañaste en este video. Y bueno, chicos y chicas, espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes y les ayude a encontrar las plantas que siempre están floreciendo y que son muy fáciles para cuidar. Así que no siendo más, me despido, cuídense mucho, que Dios los bendiga y si Dios quiere, pues nos vemos en un próximo video. Bye.